Mis guapis, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy felices y contentos por estar nuevamente acá con la Loreli en otro videito más. Y bueno, pues como ya lo vieron por el título del videito, hoy les traigo unas primeras impresiones y poniendo a prueba la nueva base de maquillaje de la marca de NARS. Esta es la Soft Matte Complete Foundation. Voy a estar trayéndola un montón de horas para ver qué tal me funciona y si cumple con todo lo que promete. Y bueno, si te interesa saber, no te muevas y por favor, continúa. Hola, mis guapis, y les presento la cajita de la base de maquillaje. Cajita negra, mate, unas letras de la marca aquí en blanco, súper sutiles, súper elegantes. Yo tengo esta base en el tono Barcelona, que es el Medium 4. Este es el botecito ya de la base de maquillaje. Todo está en acabado mate, el botecito es así como que gordito, es apachurrable, no trae pompita. ¡Chequen! Siento que está súper cute el empaque. Creo que es menos líquida que la Weightless Foundation. Les voy a leer algunas de las cosas que clama esta base de maquillaje. Y bueno, dice que es cobertura completa, que es mate, líquida, para todo tipo de piel, desde normal, seca, combinada y grasosa. También dice que es una base de maquillaje que es a prueba de transferencia, que es resistente a la oxidación, que dura hasta 16 horas y que deja un acabado mate natural. Entre sus ingredientes dice que contiene ácido hialurónico, microalgas, que estos ingredientes ayudan a absorber el exceso de sebo en la piel. De mi lado derecho la voy a estar colocando con esponja y de mi lado izquierdo con brocha para ver cómo se desempeña con diferentes herramientas. Se me olvidó poner primer. De este lado voy a poner prebase de maquillaje, guapish. Porque se me fue completamente la onda. Así, de primera, tengo que decir que es una cobertura media alta. No alta completamente, pero media alta. Y que se ve súper, súper linda en la piel. Se ve muy bien incluso, aunque no haya puesto prebase de maquillaje. Así es como se ve con una pasada, pero voy a ponerle un poquito más para ver qué tanto puedo construirla. Ok, esta es ya construida la base de maquillaje y la verdad puedo decir que me cubrió bastante. El lado izquierdo sí voy a poner prebase de maquillaje, guapish. Estoy colocando la de Tatcha, la de Silk Canvas. Este es el acabado ya con la brocha y puedo ver que tiene mucho mayor cobertura con la brocha. Pero para serles honesta, me gustan las dos herramientas. No decido cuál. Siento que las dos trabajan muy, muy bonito. Voy a poner solamente un poquito aquí en lo que es mi pómulo porque siento que allí todavía se me mira un poco mis manchitas. Es súper, súper construible porque ahí ya puedo ver que tapó bien mi manchita. Me gusta mucho la textura, me gusta mucho el acabado. De hecho, no siento la base de maquillaje. De este lado ya está seca completamente. Ok, guapish, voy a salir rapidito de cámara y voy a regresar con un full makeup. Y les voy a decir qué tal se desenvolvieron los productos encima de la base de maquillaje. Ok, mis guapish, y ya estoy de regreso. Ya como ustedes pueden ver, traigo toda mi cara terminada. Casi olvido que tenía que regresar para decirles cómo se habían desempeñado todos los productos sobre la base. Y quiero decirles que fenomenal. Tanto bronceador, como iluminador, como polvo para sellar. La verdad, funcionó maravillosamente. Tiene 2 horas que coloqué esta base de maquillaje. Y híjole, yo veo como si la hubiese puesto hace, no sé, 20 minutos. No me ha sacado nada de brillo. Comparando el lado donde tengo prebase de maquillaje y no, la verdad yo los miro muy, muy iguales. No veo ninguna diferencia notoria o muy fuerte.
¿Qué más les puedo decir, guapish? Simplemente que vamos a tener que esperar. Voy a traer esta base de maquillaje por el resto del día. Ahorita les cuento que son las 3:30 de la tarde. Y bueno, voy a regresar a darles mis conclusiones finales. Mínimo hasta después de 8 horas de traer la base. Dice que es de 16 horas. No me la voy a dejar 16 horas. No la voy a aguantar 16 horas. Pero sí mínimo unas, no sé, 10, 11 horas. Y bueno, pues si ustedes quieren saber qué tal me va utilizando esta base de maquillaje, no te vayas, que ahorita regreso. Ok, mis guapish, y ya estoy de regreso. Les comento que son las 11:37 de la noche. Más o menos esta base de maquillaje la traje por 10 horas y media. Y he aquí el resultado. Les voy a hacer un acercamiento para que vean cómo se me ve la base de maquillaje. Como pueden ver, sí tengo algo de brillo en lo que viene siendo la zona T de mi cara, pero yo veo muy, muy intacto lo que es el contorno, el rubor, el iluminador. Tengo que mencionarles que sí sellé la base de maquillaje súper rápido. La sellé porque hago eso con todas mis bases, entonces dije, bueno, no voy a cambiar ningún paso que hago con mis bases que ya tengo para ver cómo funciona. También tengo que mencionarles que todo el día traje mis lentes para ver, entonces si ustedes ven un poco que se arrancó aquí en los lados de mi nariz es por ese motivo, pero también en otras bases lo que me pasa cuando uso lentes es que se me marca mucho donde me topan los lentes por al ras de las mejillas, y aquí veo que no se trajo la base de maquillaje, entonces eso es muy muy bueno. Ahorita voy a retirar con unos papelitos antibrillo de la marca de Rare Beauty. Después voy a colocar un poco de polvo y vamos a ver qué tal se ve la base. Sí veo ahí residuo de base de maquillaje en ellos, pero también veo que la base sí se quedó en mi rostro. Ahora voy a proseguir a sellar. He ahí cómo se ve la base de maquillaje. ¿Qué puedo decirles, guapish? La verdad, siento que todavía está 90% la base de maquillaje. Incluso si nos vamos al lado que no traigo prebase de maquillaje, se ve idéntico al lado que sí puse prebase. No se siente para nada en la piel. Se me asentó muy bien. Es un mate, pero es un mate confortable. O sea, siento que no bloquea tus poros. Y puedo decir que no la siento estorbosa. No siento como que si me toco o si me recargo, se va a venir. Para mí, guapish, yo siento que esta base de maquillaje cumple con todo lo que promete. Tanto cobertura completa como acabado mate. Para pieles normal, seca, combinada y grasosa, siento que irían muy, muy bien. También siento que esa prueba de transferencia, porque yo me tocaba la cara y no tenía transferencia en lo que es mi mano. Obviamente es maquillaje y siempre, si tú tallas el maquillaje, se te va a venir, siempre se te va a correr. Pero a veces sientes otras bases de maquillaje que se te vienen con más facilidad. Esta, la verdad, sí la sentí muy cómoda. No sentí que me tenía que andar cuidando mucho, mucho la cara. Y pues la verdad, a mí me encantó. No sé ustedes cómo la vean, pero yo la veo excelente. Y bueno, guapish, mis conclusiones finales. ¿Recomendaría esta base de maquillaje? Claro que sí, guapish. 100% recomendada. Y ahí mis conclusiones finales, guapish. Hasta aquí el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor, no se vayan sin regalarme su grandioso like. Comentar qué les pareció esta base de maquillaje. Qué les pareció esta reseñita. Gracias por estar aquí. Gracias por verme. Les mando un montón de besos hasta donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente videito. Bye.